Hay muchas clases de miedo, ¿sí o no? Sí, ¿no? Miedo con la economía, la pareja, tengo miedo con mi padre, con el jefe. Parece, pero es mentira también. Solo hay un miedo. Mira a ver si te ayuda. Solo hay uno. Solo que cambia de apariencia y de disfraz. Allí donde tú te crees más débil, que es mentira, que lo que tienes que sacar es tu armonía en esa situación. Solo tienes un miedo que tiene que ver con no creerte capaz de, míralo, cuando te ven, no soy capaz de decir no a mi jefe, no soy capaz de afrontar el no tener dinero, no soy capaz de que mi pareja me, de soportar que mi pareja me deje, no. Siempre hay una cosa de no creerte capaz de, lo cual es mentira, descubre que sí lo eres. Y siempre y por lo tanto tienes miedo en el fondo de con todas esas situaciones sufrir. Pero sufres porque lo eliges, porque no estás resolviendo la situación que viene a que crezcas y que la resuelvas. Y cuando la resuelves, mira a ver si sigue el miedo, si sigue tu incapacidad y si sigue tu sufrimiento, o mira a ver cómo te sientes. ¡Guau! ¿Tiene sentido? Sí. ¿Queréis algunos pasos claves que te pueden ayudar? Así como tic, 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 tic. Vale. No sirve de nada si tú esto no lo aplicas, ¿eh? Pero funciona, mira a ver si te funciona. Un paso, el primero, lo primero que necesita el miedo es que le reconozcas. Reconociéndolo y diciéndome, tengo miedo. A mí me ha ayudado muchísimo verbalizarlo, tengo miedo, tengo miedo. Algo baja de intensidad. Y si no, pruébalo. Esto tiene que ver con tu honestidad. Te está llevando a otro lugar interior, te está llevando más al amor y te está sacando más de esta parte limitada. Con honestidad, lo reconozco y tengo miedo, lo bajo de intensidad. Entonces, dale su lugar, dale su espacio, si está ahí, pues hola. Él, normalmente, si le pusiésemos cara, cuando tú haces eso, normalmente le hace así. ¿Qué está pasando aquí? Empieza a sospechar, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Qué raro este humano, ¿no? Entonces, solo desde esta posición, y si no, revísalo, solo desde aquí puedes hacer algo, que es de lo que se trata, que hagas algo. Pero si tú no lo reconoces y lo aceptas, esto es así, no puedes hacerlo. Segundo paso, amplía tu conciencia. Pero no es una frase. Cuando estés en miedo, lo reconozco y ahora me pongo a ampliar mi conciencia. ¿Cómo lo hago? Abriéndote a la experiencia. Normalmente la gente, como no quiere sentir miedo, ¿cómo te vas a abrir a la experiencia para transitarla, transmutarla y traspasarla? ¿Estamos locos? Quieres cosas que son imposibles. Así está el humano y la venta de pastillas. De gominolas. Porque en ampliar conciencia es muy fuerte, porque la gente dice, es que fíjate, tengo miedo, pero no quiero tenerlo. Déjate de que quieras o no quieras, lo tienes. Ponte a favor de obra para seguir para adelante, pero si te dices, es que no quiero tenerlo, ¿qué vamos a hacer? Es que lo tienes. Entonces, esa lucha de que lo tengo pero no lo quiero tener, crea conflicto en ti, ya te está dividiendo tus fuerzas interiores, despídete. Ya otra vez, pozo de energía por donde te cuelas, no vas a poder hacer nada. Entonces, ampliar la conciencia tiene que ver con permitirle y sentirle. No pasa nada, no te vas a morir. Que no te mueres. Siente el miedo, te quedas. Es muy desagradable, pero no te vayas, quédate. Y ahí él, por segunda vez, vuelve a hacer así como diciendo, uy, este humano muy raro, que no se está retirando él, ¿no? Entonces, quédate ahí, porque lo que necesitas es empezar a abrir ese espacio para comprenderlo. Entonces, el miedo te está hablando de ti, de un aspecto de ti que necesita ser atendido para ser gestionado. Si no te quedas, no te vas a enterar. Tercer paso, exponte, ábrete a la experiencia, que tiene que ver con esto de quedarte. Entonces, lo que menos necesito yo de mí en esta situación es que me cierre. ¿Qué va a hacer el miedo? Que te cierres. No te cierres. Búscate la vida para quedarte en la experiencia. No te vayas. Aunque estés cagadita, cagadito de miedo, quédate en tu experiencia vital. Entonces, quédate para saber qué te está queriendo comunicar. Es muy raro que alguien se plantee qué me quiere comunicar mi miedo. Pues trae una información
Ahí cuando tú te quedas y ya le miras de cara y le dices, ¿qué me quieres comunicar? Él ya empieza de, esto es muy raro, empieza a mirar a todos sus primos, a la preocupación, de aquí hay algo raro que está pasando, etcétera. Cuatro, afróntalo. Es esencial. Afróntalo. Porque si no, despídete de que dejes de tener miedo. O sea, inviable, que no funciona así. No va a pasar. No va a pasar. Entonces, afróntalo. Es esencial. Solo lo que enfrento que representa dificultad en mi vida es lo que resuelvo en mi interior. Por esta razón. Solo afrontando lo que representa dificultad en mi vida es lo que resuelvo en mi interior. Y el miedo te viene a hablar de lo que no has resuelto en tu vida. Si sigues huyendo, sigues infantil. No creces. Quinto, por supuesto, todo esto son palabras si no actúas. Actuar es la clave. Seis, quien quiere dejar de vivir miedo, con todo lo que implica y con todo lo que hemos estado hablando de tu salud, de tu libertad, etcétera, etcétera, vale, muy bonito, precioso. Pero ¿lo pones como prioridad en tu vida? Prioridad es prioridad. Prioridad es lo primero. ¿Qué es prioritario para ti entonces? ¿Tener miedo? ¿No ocuparte? Bien, sea. Chin, concedido. Pum. Así es tu realidad. ¿No debería ser esto y luego todo lo demás? Entonces, mira cuánto hablamos de no, yo quiero vivir en paz, yo no quiero tener miedo, ya bueno, pero mira lo que estás haciendo, lo has convertido en la prioridad de tu vida. Yo cuando al principio de la conferencia digo, yo me he quitado de esto, de esto y de esto, obviamente no eran mis ratos libres. Fue la prioridad de mi vida. Se acabó de vivir así, se acabó. Y ya lo tuve que pasar mal como para... Eso es lo tremendo. Tener que llegar a pasarlo tan mal como para decir se acabó. Ojalá lo podamos hacer antes de que lleguemos a esos estados, ¿no? Entonces, séptimo paso. Si te quieres librar del miedo, librarte, te tienes que entregar, que él lo que va a hacer es que te cierres y no te entregues. Entregarte, porque si no te entregas, ¿cómo vas a abrir en tu vida un camino a la confianza y al amor? Cuéntamelo, yo no sé cómo se hace si no te entregas a toda esta experiencia. Que de verdad que no te va a matar, ¿eh? Al contrario, te va a resucitar hacer todo este trabajo con el miedo. Entonces, te aseguro que haciendo un trabajo serio y constante, el asunto del miedo varía considerablemente. Experiméntalo, no me creas. Ponte y verás. Verás. Bueno. Ten en cuenta que muchos miedos son historias que te estás contando y que no has revisado. Esto es otra clave. Ojalá te acuerdes. Historias que nos contamos de una manera determinada y que encima le damos crédito. Lo estamos creyendo, lo creemos. Otra cosa que hace el miedo es que anticipa situaciones y resultados. Pero ¿y tú qué sabes? Si no tienes ni idea, no has introducido lo nuevo. No, es que cuando yo le diga no a mi jefe, moriré. Porque mi miedo me va a llenar la cabeza de moriré, de asfixia. Ah, no, 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 ostras. Todo eso me condujo a un caudal de vida tan diferente que si no hubiese dicho no, a saber si hoy estaría aquí, no lo sé. ¿Tiene sentido? Ok. Esta clave es fundamental. Acuérdate que eres tú quien lo fabrica, eres tú quien lo hace, eres tú quien lo mantiene, eres tú quien lo consiente, eres tú, eres tú, eres tú. No es él, no es él, no es él. Él no puede hacer nada si tú no le permites. Y para mí esto sería para subrayarlo, de hacer un póster para la habitación y para el salón de tu casa y en el techo del baño y en todos los lados. El miedo no es nadie si tú no le permites y si tú no le consientes. No es nadie, no es nada. No puede, no existe. No tiene sitio donde hacer nido. ¿Tiene sentido esto? ¿Os vais a hacer el póster? Otro día hago pósters y pegatinas para ponerlas aquí en la frente, allí, en la frente. Bueno, acuérdate que ojalá esto no te siente nada bien, que permitir miedo es consentir una vida mediocre. Donde éste abusa de mí, yo no le digo que no. Y me voy a mi casa y al día siguiente lo mismo. Y el otro más crecido. Y yo más disminuido.
Por supuesto, una vida mediocre en relación a qué, a tu potencial, a tu grandeza, a tu posibilidad, a tu verdadera realidad. Acuérdate que el miedo siempre viene a darte un mensaje acerca de tu camino vital. Yo siempre lo digo, cuando trabajo con gente, en grupos, en sesiones individuales, dime qué te da miedo y te diré cuál es el camino urgente que tienes que tomar. No es casual el miedo que tienes, te está hablando de tu posibilidad de evolución más grande, más rápida y más enorme. Cuando tú haces un trabajo con el miedo y lo traspasas, no avanzas linealmente, avanzas exponencialmente. ¿Tiene sentido esto? Sí. Sí. Acuérdate, como siempre echamos la culpa al miedo de fuera, acuérdate que lo exterior, siempre esto es otra clave, acuérdate cuando te pasen todas estas cosas, lo exterior siempre, siempre, siempre está movilizando lo que no está resuelto en lo interior. Y esto también es de hacer otro póster y otra pegatina aquí para la oreja. También. Tú eres muy de pegatinas, ¿no? Tú no te las compras de estas de así, de las muñecas y dices, sí, sí. Por favor, clave de las más importantes, dale la vuelta, porque puedes. El miedo viene a ayudarte. Pero le tienes que dar tú la vuelta con todo esto que estamos hablando. Con todo esto que estamos hablando y lo que se me va a quedar aquí. Que esto daría para 4 conferencias más. Entonces, acuérdate que estás temiendo algo, y esto a mí me pareció fundamental, me dio la luz. Estás temiendo algo cuya experiencia no te estás permitiendo. Permítete esa experiencia y date cuenta de otras posibilidades. Pero estás temiendo a priori algo que no te estás permitiendo. Es raro eso también, ¿no?